ETA va a tratar de reproducir la masacre del cuartel de Zaragoza en Barcelona. El comando Barcelona prepara un coche bomba que se carga con más de 200 kilos de amonal y que, tras estudiar y planificar la acción, se deja caer por la rampa de acceso al patio del cuartel de la Guardia Civil. A las 7 de la tarde, cuando el patio está lleno de niños jugando allí, la explosión del coche bomba ocasiona la muerte de 9 personas. 5 de ellas son niños, 2 guardias civiles y 2 mujeres. Me dediqué pues a recoger los heridos y lo que había y luego hacer la diligencia de reconocimiento, de reconocer a uno por uno de los cadáveres. Que eso también me toca hacerlo. Los conocía a todos. Yo tengo que reconocer uno por uno. Sala, su suegra, la pareja del bebé, Paquito, Rosita, Ana, Maripili. Mi mujer estaba en la ventana del pabellón y entonces vio cuando bajaba el coche, empezó a darle voces a los críos que se quitaran del medio, pero claro, cuando llegó a la pared, llegó la explosión y las dos o tres que estaban más cerca fueron las que... Llegamos allí y claro, lo viví intensamente porque hacía tan solo 5 años yo estaba en un cuartel como ese, jugando en el patio. Es como si te hubieran, matado a tu propio hijo allí, aunque no lo fuera. Se crea un sentimiento muy fuerte de familia. Entonces, ese atentado, aparte de vivirlo a la media hora, tres cuartos de pasar, de percibir el olor, el humo, las ambulancias, los gritos, aparte de eso, te toca muy de lleno porque fue muy cruel. Todos los atentados son crueles, pero este concretamente, lanzar un coche cuando ves que hay niños jugando. Porque a la ETA le estorbaban los niños, porque si bien tiene más cojones, bienvenido a por nosotros. Hijo de puta.